Si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero que se entere cada que suba un nuevo video. Y dicho eso, continuamos con el mismo. ¿Qué rollo, amigos? YouTube acá, Monster, hoy estamos en un nuevo video más de Minecraft Pocket Edition. Y en esta ocasión, gente, les vengo a traer noticias que mucha gente me estaba preguntando qué rollo con las actualizaciones, que por qué ya no he hecho videos de noticias. Y pues bueno, ya no he hecho videos de noticias y creo que casi nadie ha hecho videos de noticias porque no han dado noticias de qué hablar. Tomás o todos ellos andan en una, pues, situación ahorita en la cual están en un plan de ellos que ya no van a decir spoilers ni nada de eso, porque comentaba Aubrey Norris en Twitter que quieren que las fechas y todo esto sea sorpresa. Ahora, ese, en mi opinión, es un punto que ellos piensan que tal vez es correcto sorprendernos así, porque es padre para ellos que sea sorpresa, pero es uno de los factores que ha afectado mucho también el hecho de que las personas se vayan olvidando de Minecraft, porque ya no se genera ese hype de antes. Cuando nos daban spoilers, noticias y todo esto, la gente se emocionaba, se generaba como una bola de nieve. Era un efecto bola de nieve de hype, básicamente. Era mucho, mucho hype que se iba generando hasta que iba creciendo, hasta que se actualizaba Minecraft y pum, todos disfrutaban las nuevas cosas que traía. Pero ahora lo que pasa es que Aubrey, Tomaso y ellos, pues les digo, ya no quieren dar spoilers, ya no tuitean nada. Hasta hoy que les voy a traer este video, Tomaso habló de algo que ahorita les voy a comentar. Pero pues quería tocar este tema al principio del video porque era un tema muy, muy importante que, pues, mucha gente me dice, ¿no? De que por qué ya no hay noticias, por qué ya no sube noticias, porque les digo, los desarrolladores simplemente decidieron hacer esto. Tomaso también comentaba en Twitter que él ya no quería hablar de Minecraft tanto, ni de noticias, que porque todo lo que le tuiteaban era sobre Minecraft, y él le molestaba un poco que él quería tuitear cosas de otra cosa, y la gente simplemente le ponía cosas de Minecraft en las respuestas. Por ejemplo, él tuiteaba que estaba enfermo, o él tuiteaba que iba de viaje a Japón, a China, donde sea, porque él se la pasa viajando, y él ponía cosas que no tenían nada que ver con Minecraft, y la gente, para todo, le ponía cosas de Minecraft en las respuestas cuando el tweet no tenía nada que ver. Y también por eso él dejó así de plano ya de hablar de noticias y spoilers, y ya dejó de poner fotos y esto, porque no quería que lo acosaran tanto. Entonces es un factor que comenzó todo esto. Aubrey comenta que no quieren dar fechas ni nada, ni spoilers, porque quiere que sea sorpresa. Y de hecho pasó, porque con la última actualización que sacaron con el intercambio de los aldeanos, fue totalmente de golpe, ni siquiera lo vimos venir, ni siquiera había archivos ocultos, ni siquiera habían dicho nada, ni fotos, nada. Simplemente sacaron intercambio con aldeanos así, simplemente fue como que tengan, pum. Y todo el mundo como que explotó, obviamente, de la emoción, ¿no? Pero ahorita, pues, ya por fin Tomaso habló un poquito de qué está pasando con el avance de Minecraft. Comenta que ya solucionó un error muy importante que nos pasaba mucho en Pocketland, y era el error del despawneo de entidades. ¿A qué me refiero con esto? Es cuando tú tienes un caballo, una mascota que quieres mucho, lo que sea, y de repente sales y entras a tu mundo y ya no está. Nos pasaba muchísimo, muchísimo, muchísimo en lo que es el Realm, que se nos desaparecían caballos, se nos desaparecían mascotas, animales y demás. Y pues aparentemente era un error que Tomaso no sabía cómo solucionar, que ya tiene rato en varias versiones que estaba y no lo podía arreglar. Y él comenta que ya lo reparó, pero que no lo puede agregar en esta versión. ¿Por qué? Porque comenta que ya terminaron la 1.0.4 final. Sabrán que ahorita estamos en la 1.0.4 build, y lo que sigue después sería la 1.0.4 final, en la cual ya podemos entrar a los Realms, que esa ya está lista, ya está terminada, pero no lo han sacado. Tomaso comenta que está congelada. No especificó por qué, pero congelada significa que no la han mandado ni a la Play Store ni a la App Store. Entonces él comenta que esta solución la va a implementar en la 1.0.5 para que ya no desaparezcan sus entidades favoritas en Minecraft. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que ya tienen la versión, la que sigue, que es la 1.0.4 estable, ya está lista. La van a sacar en unos cuantos días posiblemente cuando ya la manden a la Play Store y al App Store. Pero bueno, lo que me preocupa de todo esto es que tendremos la versión estable en unos días. La 1.0.4 estable, ya tendremos Realms, pero como les digo, Tomaso todavía va a seguir trabajando en lo que es la 1.0.5. Esa no sé cuándo salga, porque como les digo, Tomaso ni Aubrey ni nadie quiere dar fechas. Es algo que no sé ustedes qué opinen, quiero que comenten qué opinan de esto, porque siento que afectó mucho a la comunidad el hecho que ya no hay hype en cuanto a las actualizaciones. La gente, pues, se quedó esperando con los cristales de colores, que se supone que ya están casi listos, no los han agregado. Agregaron el intercambio primero sin avisar, fue como que ¡pum! ¡Tengan intercambio! Y los cristales, y luego, pues, también nos quedaron a deber el bloque de comandos desde la 0.15 y no lo han agregado. También nos quedaron a deber lo que es la caja de Shulker, que sí agregaron el caparazón, pero no la caja. Entonces son cositas pequeñas que como que se les están yendo. También, por ejemplo, los fósiles. Tenemos la carpeta de fósiles en las estructuras en el APK, pero no tenemos el bloque de hueso para que aparezcan más fósiles. Entonces no podemos tener fósiles. Pues es una cosa muy pequeñita que creo que es más fácil de implementar que el intercambio con aldeanos. Y son cositas pequeñas que como que se les olvidó agregar.
Pero esperemos ya en la 1.0.5 las agreguen. O si no, a lo mejor se están esperando y guardando todo esto para la 1.1. Para que no se vea tan vacía. Porque en realidad no nos faltan muchas cosas importantes. Yo digo que en la 1.1 a lo mejor quieren como que guardar todo lo que han estado reservando. Para agregarlo ahí de golpe. Y ya que sea como una actualización grande. Creo yo que ese es el plan de ellos. Pero pues no se sabe nada. No han dicho nada. Los planes que tienen son muy inciertos. Han estado muy misteriosos. No sé si es en parte... por también que Microsoft no les dejará dar spoiler porque sabrán que ahora trabajan para Microsoft, no, ya no son como que independientes como antes. Pues también quiero que comenten qué es lo que piensan de esto, de que ya no dan spoilers. Yo les digo, sí siento como que ya no hay tanto hype con Minecraft, porque ya no, antes era como que, oh, pusieron una foto de una bruja y todos esperando a las brujas, ¿no? Pusieron una foto de un Enderman y todos esperando a los Endermans en la 0.9, y ahora pues ya es como que estamos así, nada más esperando a que se actualice de sorpresa. Y eso, no sé, a mí en lo personal no me gustó mucho que lo hicieran. Pero quiero que ustedes comenten sus opiniones. Y pues, por mi parte, creo que sea todo por este video. Espero les haya gustado. Se cuidan, dejaré el Twitter de Tomás en la descripción y el Twitter de Aubrey, que son los únicos que han estado hablando un poquito de Minecraft. Porque ya Dan, Shoji y los demás tampoco ya hablan de Minecraft. Pi. Entonces, para que chequen ahí, Aubrey es la que más, si le escriben en inglés y educadamente, es la que más responde. Posiblemente Aubrey les aclare muchas dudas. Tomaso no responde, pero igual de repente puede que dé spoilers. Y pues nos vemos en un siguiente video. Se cuidan, abrazo gigante. Bueno, prometidos de deuda, acá están los saludos en el video de ayer en el canal, que fue este. Un tutorial que les traje de cómo evolucionar, capturar y hacer más fuertes sus Digimon en este juego nuevo para Android que se llama Tamer Frontier. Y pues por acá, les recomiendo que lo bajen, el juego está muy bueno, Saludos por acá al tío Pandy, saludos a Halser Lozada, saludos a Ale Game, que dice, tu cara cuando sabes que el tío Monster era animador. Vale, acá lo de que era porrista era broma. Puse en Twitter que dejé de ser porrista para poder jugar en los partidos, porque yo siempre voy a partidos con mis amigos, pero como tienen su equipo lleno, pues yo nada más voy a acompañar, a hacerme güey, y ya después pues ahí salimos a fiestas y demás. Y pues en el partido de ayer faltó un amigo, entonces yo me metí en su lugar a jugar. Y pues puse en Twitter que dejé de ser porrista para por fin jugar. Pero no es que sea porrista, de que soy animador. Simplemente lo decía en broma, ¿vale? Que siempre que tuiteo algo lo toman a mal. No sé exactamente por qué pasa esto. También por eso casi no tuiteo mucho ya, porque todo lo que pongo lo toman a mal. Entonces, no soy porrista. Era sarcasmo, ¿vale? Nada más me la pasaba viendo los partidos ahí y pues en mi celular y así, esperando a que se acabaran para ir a fiestas o a cenar y así. Pero pues esa es la historia. Saludos a Ale Game, saludos al Tion Tronic, saludos a Luis Gamer, saludos a Tom Ghost, saludos a Del Gamer Pro, saludos a Eric Giovanni, saludos a Luciano, saludos a Jesús Akiva, saludos a Alberto, saludos a Dan Rual, saludos a Firuel 22, saludos a Charlie Azulito, saludos a Leandro RW, saludos a Shui. Saludos a Edu Gamer, también saludos a Alan Iván, saludos a Wax Gamer, saludos a Mickey Inquisidor, saludos a Lucas 1255, saludos a Rigo Gamer y por último saludos a Shailor 55 y a Andrés Eduardo Rubio. ¿Okay? Y pues hasta ahí llegan los saludos, gente. Les recomiendo que descarguen ese juego, está bastante padre. Y pues repito, vale, no soy animador ni porrista, era sarcasmo. Y nos vemos en un siguiente video. Se cuidan, abrazo gigante y bye.